Ex ministro de Iván Duque envió fuerte mensaje a Gustavo Petro. Nuestro objetivo debe ser evitar la reelección. Daniel Palacios, quien se desempeñó como la cabeza del Ministerio de Interior, cuestionó al mandatario por pensar en las elecciones del 2026 y afirmó que la oposición debe apostarle a la construcción de un frente amplio para recuperar la seguridad. El exministro Daniel Palacios, a través de sus redes sociales, envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro. El exjefe de la cartera del interior del gobierno de Iván Duque afirmó que el objetivo como oposición es unirse para evitar que el proyecto del pacto histórico continúe en un nuevo periodo presidencial. De acuerdo con Palacios, como detractores del mandatario de izquierda deberán evitar la reelección de un proyecto político basado en el odio, la lucha de clases y la división. El funcionario del expresidente Duque, de igual manera, no dudó en señalar que el actual gobierno ataca al empresariado y a la propiedad privada, además de premiar a los delincuentes. Un proyecto derrochón en burocracia, pero malo para ejecutar los recursos públicos donde más se necesitan, que abandona a las regiones y maltrata la institucionalidad. Un proyecto así no debe ser reelegido. Palacios fue enfático en señalar que las colectividades afines en el centro democrático o en total desacuerdo con el pacto histórico deberán articularse y trabajar unidamente para que el proyecto presidencial de Petro no se pueda extender durante otro periodo más. El objetivo, apostarle a la construcción de un frente amplio para recuperar la seguridad, reactivar la economía y garantizar las libertades, la independencia de los pobres con un Estado austero y se busque fortalecer la autonomía de las regiones. Ese es el único camino. El descontento del exministro Palacios. La razón de la fuerte crítica del exfuncionario de Iván Duque es por cuenta de una publicación reciente del presidente Petro, en la cual se pronunciaba con respecto de la muerte de la senadora Piedad Córdoba. El mandatario izquierdista en su trino lamentó el fallecimiento por causas naturales de la controvertida política y afirmó que como colectividad tienen que unirse para llegar de la mejor manera a las contiendas electorales del 2026. Ante Piedad, que recorrió una etapa en la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del pacto histórico. Les propongo reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023. El Congreso Progresista. Decisión de configurar un solo partido político convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y la nación con todas las fuerzas democráticas que quieran objetivo. Ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. La publicación del mandatario no pasó inadvertida, pues varios políticos y ciudadanos reaccionaron desde sus redes sociales y demostraron su ferviente apoyo o total rechazo al trino de Gustavo Petro. Una de las personas que apoyó a Petro fue la vicepresidenta del Senado y congresista del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien le respondió al presidente: "Me pongo a disposición para organizar con todas las fuerzas dicha reunión y realizar este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio. No podemos esperar, es el momento". Entre tanto, el senador David Luna, de Cambio Radical, calificó como irresponsable al mandatario colombiano y le envió un duro mensaje, al igual que el exministro Palacios. Al presidente Petro no le gusta gobernar. Lo que le gusta es estar en campaña. Su lugar cómodo es la contienda electoral, pero cuando lo ponen al frente a tomar decisiones no sabe, no puede, no lidera, no le gusta. Luego sale a victimizarse. Aunque no han sido los únicos comentarios que ha suscitado el trino de Gustavo Petro, también hay sectores petristas que afirman completo apoyo al mandatario, pero una desconfianza respecto a la unión del pacto histórico, ya que han evidenciado dinámicas de movimientos políticos tradicionales.